Pas de gegant del Fràquim Balomano Granollers de cara a assegurar-se la quarta posició de la taula i, per tant, un lloc per la Copa EHF la propera temporada. Els de Carlos Viver es van imposar divendres nit al Puente Genil per 30-26 en un partit que van tenir sota control des del xiulet inicial. Sí, estos 4-0 a mí me gusta más al final del partido, ¿no? Ya cuando lo controlas del todo, ¿no? Es verdad que la salida ha sido muy buena, pero te queda mucho partido por delante. Creo que el equipo en eso ha sabido volver a gestionar todo lo que había. El equipo se ha vuelto a meter, Puente Genil se ha vuelto a meter otra vez en partido. Hemos estado bregando en la primera parte con diferencias muy pequeñitas y luego yo creo que el equipo al final de la primera parte ha pegado un arreón y luego lo ha mantenido durante la segunda parte. Creo que el partido ha estado bien controlado por parte del equipo. Un parcial de 4-0 de sortida amb Vicente Álamo inspirat sota pals va ser determinant per portar la iniciativa en la primera meitat. Els granollerins van aconseguir anul·lar l'atac visitant en aquests primers 30 minuts de joc. Prova d'això és que el màxim golejador de la Lliga, Novik Arrudovic, va quedar-se sense anotar en aquest primer temps i només Xispi i Moya van ser capaços de mantenir el Puente Genil dins del partit. La diferencia en descans era de 6 gols para los de Vive. Se le ha defendido muy bien, hemos salido a contactarle en los momentos adecuados. Es un jugador que está tirando mucho, hemos conseguido controlar esos lanzamientos, buena colaboración con portería al principio del partido, con lo cual no creo que haya estado a gusto. Es un jugador de máximo goleador de la Liga hasta el día de hoy, yo no sé lo que va a pasar en la jornada, pero máximo goleador de la Liga y lo hemos controlado muy bien, así que un 10 para la defensa, un 10 para las trayectorias al centro de cómo se han defendido y en los unos contra unos la salida al débil que tiene Rudovic también es muy buena y creo que se la hemos controlado muy bien. Tot i que a la segona meitat el Puente Genil continuaria buscant la porteria granollerina sense defallir, el conjunt de Quino Soler va demostrar el seu gran potencial ofensiu en aquests segons 30 minuts de joc. El Fràquim Balomano Granollers no va baixar la guàrdia en defensa i va poder sortir al contraatac amb Álvaro Cabanas com a màxim golejador amb 8 gols de 10 llançaments. També David Resina, 4 de 5, i Adrià Figueres, 5 de 5, van ser artífecs de la victòria a la segona meitat. Menció a part mereix el jove Adrià Cumplido, que aconseguiria 3 gols i una actuació més que destacada. Els de Viver van aconseguir marxar de nou i només un parcial de 0-4 al final permetria al Puente Genil maquillar el resultat. Contento por el resultado. Yo creo que el equipo ha llevado bien el partido. Hemos estado defensivamente muy puestos durante 60 minutos. En ataque hemos ido, yo creo que gestionando todos los problemas. Es una defensa dura, con poquita salida, que obliga a veces al lanzamiento exterior y a las salidas hacia afuera. Y eso a veces nos cuesta, ¿no? Y creo que lo hemos ido sacando bien. La subida de contraataque también ha sido muy buena. Al final, yo creo que cuando haces una media de todo lo sucedido, creo que la media es alta de que el equipo ha rendido a muy buen nivel. Una victòria clau pel conjunt de Granollers, que en la propera jornada visitarà la complicada pista de la Naitasuna, rival directe en la lluita per la quarta posició de la taula. A dia d'avui, els separen 6 punts, pel que guanyar Pamplona suposaria matemàticament la classificació europea per la propera temporada.